El PRI municipal de Tlaquepaque denuncia que el personal del ayuntamiento está siendo amenazado y acosado para que acudan a votar el próximo domingo durante el proceso de revocación de mandato. El presidente del Revolucionario Institucional en la Villa Alfarera, Roberto Albarrán Magaña, denunció que las bardas con propaganda del PRI municipal son borradas por órdenes de la alcaldesa María Elena Limón. En 3 días, 30 bardas, dijo, han amanecido sin la insignia priista. Desde esta tribuna le exigimos los priistas a la señora presidenta María Elena Limón que termine con las amenazas contra los militantes y contra los simpatizantes del PRI y que quede claro, ya no vamos a permitir que nos siga amedrentando. Nos han llegado quejas de algunos trabajadores que simpatizan obviamente con nuestra ideología. Y se les ha obligado a formar parte del absurdo ejercicio denominado ratificación de mandato. Indicó que en el municipio circula propaganda de la presidenta municipal para que continúe en el cargo, calificándolo como antidemocrático. Están circulando volantes a favor de la persona de la señora presidenta de María Elena Limón, con el logotipo del ayuntamiento, donde dice que esta vez no te voy a fallar, y está incitando a que la ratifiquen. Yo creo que en primer lugar, esto no debe de ser ni directamente para ella como persona, sino quien se debe de evaluar es precisamente a su gobierno. A casi 48 horas de llevarse el proceso de ratificación de mandato en Tlaquepaque, mencionó el presidente del PRI municipal que no hay una lista oficial de los domicilios de votaciones, además de que estos espacios están ubicados en inmuebles de familiares de personal de Movimiento Ciudadano. Con imágenes de Gibran Albín, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos.